Buenos días a todos y a todas, los y asistentes, autoridades, ponentes y público. Bienvenidos a la jornada sobre estrategias para un modelo de desarrollo de futuro en Guardamar del Segura. Esta mañana, y a través de las intervenciones de los ponentes, conocerán propuestas y actuaciones sobre las líneas maestras de futuro en sectores clave para nuestra economía, especialmente en turismo. Sin más preámbulo, es momento ya de empezar y vamos a hacerlo dando paso a nuestra alcaldesa, Carmen Verdú. Por favor, Carmen. Buenos días, buen día. Como alcaldesa, es para mí un honor tener la oportunidad de impulsar esta jornada. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a aquellas personas que hoy nos acompañan como representantes, ponentes o público asistente, que es numeroso, tengo que decir. Gracias a las autoridades, a la ilustrísima señora doña Luisa Pastor Lillo, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, a don Daniel Marco Blanes, secretario autonómico de Turismo y Comercio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, a don Joaquín Albadalejo, diputado provincial de Turismo, a doña María Concepción Sibren Bernabéu, jefa del Servicio Territorial de Cultura y Deportes de Alicante, a representantes y asociaciones, empresas asistentes, como concejales de turismo de otros municipios, técnicos de la Cámara de Comercio de Alicante, técnicos de turismo, empresarios de alojamientos turísticos tanto de Guardamar como de la comarca, restauradores de Guardamar, asociaciones de empresarios del polígono de Santa Ana, a su presidente y a sus miembros, empresarios y comerciantes de Guardamar, al señor Hugo de Plecker, diputado del Consejo de Flandes del Oeste de Bélgica, acompañado de su esposa, al cónsul honorario de Noruega en Torrevieja, el señor Tim Kinden, presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, al señor presidente del FOPA, Federación de Empresas y Obra Pública, y en general a todos los técnicos de promoción económica de la Consellería. Me disculpo si me olvido de cualquier persona o asistente. También quiero saludar, como no podía ser de otra manera, a los ponentes, doña Eva Beltrán Zurita, técnico de calidad del SICTEC, y a Paco Carreras López, consultor empresarial. A todos os doy la bienvenida a mi pueblo, un lugar con una antiquísima historia y tradiciones profundas. También quisiera agradecer la presencia de mis convecinos, ciudadanos, representantes de organizaciones, asociaciones, todos ellos interesados en las propuestas de futuro para nuestro Guardamar. Y por último, y no por ello menos importante, quiero dar las gracias también al equipo de gobierno y a los miembros de los grupos políticos de Esquerra Unida y Partido Socialista y a los técnicos con los que trabajo en estrecha colaboración. Y un saludo muy especial a nuestro juez de paz que aquí nos acompaña. Este foro pretende poner en valor nuestros grandes planes estratégicos. Una buena visión de futuro implica proponer un proyecto de modelo económico con viabilidad en el tiempo. Esto es imprescindible y por ello estamos hoy aquí. La necesidad de tener objetivos claros es esencial en la competitividad de las ciudades. Y el desarrollo económico acompaña a aquellos que saben a dónde van. Y nosotros pretendemos comunicar qué es lo que queremos de Guardamar, ofreciendo ilusión y oportunidades de inversión. Creo que Guardamar es importante en sí misma, porque es poseedora de grandes virtudes. Posee una ubicación privilegiada, accesible y bien conectada. Es un lugar inmerso en una gran área económica, dinámica y diversa. Inmerso en el Mediterráneo como un gran arco de desarrollo en el que la Comunidad Valenciana es un punto de referencia. En él, la provincia de Alicante y nuestra Costa Blanca llevan años desarrollando un turismo de calidad, industria y agricultura muy competitivas. Y en Alicante, es la comarca de la Vega Baja la que emerge
con nuestras tradiciones en un espacio que ha crecido estos últimos años con nuevos residentes y con una economía de servicios acompañada de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario. Guardamar es un espacio atractivo para inversiones extranjeras, donde inversores en el sector inmobiliario han estado con nosotros muchos años, españoles del centro y norte de España y extranjeros, especialmente ingleses, y otros que han ido descubriendo nuestra magnífica relación calidad-precio, como noruegos, rusos, belgas, alemanes, holandeses y un largo etcétera. También contamos con sectores estratégicos de futuro, con sectores de turismo y tiempo libre, con cultura y patrimonio, medio ambiente, deportes náuticos, con nuestro puerto deportivo Marina de Les Dunes, con una gastronomía muy singular. Contamos con sectores de industria y comercio, con el polígono Santa Ana, desarrollos terciarios del Plan General de Ordenación Urbana y el tradicional sector de Johnson & Controls. Contamos con el sector de la acuicultura, con una de las empresas más potentes dentro del Mediterráneo español, Culmar, como empresa señera del sector. Contamos con un sector agrícola de calidad, en la huerta y en el campo de Guardamar, con la posibilidad de riego localizado por goteo y riego tradicional. Con el sector de la construcción, con futuros desarrollos urbanísticos en urbanizaciones privilegiadas, que son los sectores del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el año 2006. Contamos con el desarrollo del sector ZSO4, que alberga la parcela de la futura construcción del Colegio Dama de Guardamar, un sector de desarrollo y próximo al casco urbano. También contamos con el desarrollo del sector ZSO5 y el desarrollo del sector ZSO6. Estos dos situados en una ubicación privilegiada, en primera línea de playa, destinados a residencial, compatible con comercial y hotelero. Son parcelas únicas en el Mediterráneo, dada la singularidad de sus playas naturales con accesos directos a ellas. Contamos con el desarrollo del sector ZO9, El Mirador, una urbanización con una ligera pendiente orientada a mediodía y enfrente de la Laguna Salada de la Mata y al fondo el mar Mediterráneo. También contamos con el desarrollo del sector ZO8, Las Cañadas, lugar privilegiado para construir una villa unifamiliar. Lo conforman brazos rodeados de monte público, incluidos en un medio natural hoy día por descubrir en nuestro municipio. También con el desarrollo del sector ZO3, El Oliverón, una zona que continúa lo ya urbanizado, orientada al este, teniendo de fondo el mar Mediterráneo, protegida de los vientos de poniente por el Moncayo, que le genera un microclima de excelentes condiciones. Contamos también con el desarrollo del sector ZO5, ZO6, que es la expansión del casco residencial, con una futura superficie comercial a ambos lados de la vía Parque, y que permeabilizará el paso del casco urbano a esta urbanización por medio de un puente de tráfico rodado. También el desarrollo del sector ZO2, La Ciudadela, destinado a vivienda residencial, emplazado en un lugar privilegiado con unas vistas a la huerta y a la bahía, y con un yacimiento fenicio del siglo VIII y VII a.C., y con excelentes vistas al mar Mediterráneo. También contamos, y hay que decirlo, con el desarrollo del sector ZO4, El Raso, que es un sector ya iniciado, con un potencial todavía por construir de parcelas más próximas a la Laguna de la Mata. De cara a un futuro próximo, hay que decir que Guardamar cuenta con ambiciosos proyectos de ciudad, proyectos e ideas en diferentes estados de planificación que cambiarán su fisonomía y harán aún más atractivo a Guardamar, como la aprobación del plan director del conjunto arqueológico de la Rábita Califal y la Fonteta, que esto supone un antes y un después en la puesta en valor del patrimonio arqueológico con la culminación mediante un centro de interpretación.
También el proyecto de Senda Litoral, que cambiará la imagen y accesibilidad de la parte de nuestras playas. También la gestión local de La Pinada, que potenciará la misma como motor medioambiental y de ocio, habiendo solicitado a la Administración competente la cesión de espacios para la realización de un centro de interpretación de la naturaleza en la Casa Forestal. Contamos con proyectos como el urbanismo comercial, de urbanismo comercial, en concreto con la reurbanización de la calle Mayor, País Valenciano, de plaza a plaza, para dinamizar el sector comercial y la imagen de ciudad. Y también contamos con proyectos como la mejora de espacios públicos, por ejemplo, la mejora del Parque Reina Sofía, Paseo Ingeniero Mira, que ofrecen y puedan ofrecer más calidad a los visitantes. También hay que subrayar que Guardamar disfruta de una de las mejores calidades de vida de Europa. Con 11 kilómetros de playas y espacios protegidos de la Comunidad Valenciana, con declaración de La Pinada como lugar de interés comunitario, con urbanizaciones bien comunicadas y con amplios servicios para uso de residentes y turistas, servicios sanitarios, servicios de seguridad, de ocio, de deportes, valga como ejemplo las largas estancias de equipos deportivos del norte de Europa en nuestra localidad. Hay que reseñar que nuestro municipio ha consolidado una marca de ciudad con amplios valores culturales, medioambientales y con tradiciones, en la búsqueda de la calidad como elemento de futuro. Con su adhesión al SITEC, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, que más tarde conocerán por medio del Secretario Autonómico de Turismo. Esta calidad se demuestra con sus 5.000 plazas de alojamientos regladas, con hoteles y campings de calidad de reconocido prestigio, como por ejemplo el Hotel del Mar, votado como uno de los 10 mejores hoteles de España en el 2013 y el mejor de la Comunidad Valenciana por el prestigioso portal TripAdvisor. El Hotel Meridional, que recibió el galardón al mejor hotel de 3 estrellas de costa de la Comunidad Valenciana por parte del prestigioso portal Tribago y que en 2015 se adaptará como establecimiento de 4 estrellas. También hoteles como el Playas de Guardamar o el Camping Marjal, que disponen de la Q de calidad y que además han realizado un importante esfuerzo inversor. El Hotel Parque Mar, de 4 estrellas, volverá a abrir sus puertas esta primavera con una mejora notable de sus instalaciones. Y hoteles familiares como el Hotel Quino, el Hotel Guardamar y el Hotel Mediterráneo, que en estos últimos años han mejorado notablemente sus instalaciones. Y Guardamar adquiere el compromiso de calidad con una gastronomía de prestigio, con unas jornadas gastronómicas consolidadas a lo largo de 11 años y sus singulares tapas con historias. Dichas virtudes que he ido desgranando se convierten en objetivos que precisan una unidad de acción para su consecución. Por ello, tanto desde el ayuntamiento que presido como desde las administraciones presentes en este acto, así como desde la iniciativa privada, se mantiene una estrecha colaboración. Seguiría hablando indefinidamente de Guardamar, pero es hora de escuchar propuestas de futuro y para ello, ¿quién mejor para inaugurar esta jornada que la ilustrísima señora doña Luisa Pastor Lillo, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, una institución que siempre ha caminado a nuestro lado y que a buen seguro lo seguirá haciendo en el futuro. Gracias de nuevo por asistir a este foro Estrategias de Desarrollo para un Futuro y de nuevo muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que se ha dado en llamar Estrategia para un Modelo de Desarrollo del Futuro en Guardamar del Segura. Querida alcaldesa, doña Carmen Verdú, querido diputado de Turismo, don Joaquín Albadalejo, ponentes, señoras, señores, vecinos. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Guardamar del Segura
su invitación a la inauguración de esta jornada, en la que se van a abordar distintos aspectos relacionados con el turismo. El turismo, un sector clave en el desarrollo social y económico de nuestra provincia, que requiere constantemente de nuevas estrategias para seguir creciendo ante una realidad que es cambiante y que nos plantea retos a diarios. Precisamente esta necesidad de avanzar ha llevado al Patronato Provincial de Turismo a plantear un nuevo plan de marketing en el que apostamos por un modelo de promoción basado en sensaciones y experiencias. Un modelo capaz de cubrir las expectativas y necesidades específicas de cada cliente. Lo que se trata es de poner en valor y dar mayor entidad a la variedad de productos turísticos que existen a lo largo y ancho de nuestra provincia, a través de dos ejes territoriales principales, las playas y el interior, y 7 canales o submarcas, contribuyendo de esta forma a desestacionalizar la demanda y vertebrar el territorio. Vamos a ver. Todo ello haciendo especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías y redoblando nuestros esfuerzos en el desarrollo de campañas online. Hoy en día, cerca del 80% de las ventas turísticas se realizan a través de Internet. Por tanto, nuestra presencia en las redes sociales debe seguir la línea ascendente que ha conseguido hasta la fecha. Guardamar del Segura se suma también a esta estrategia de cambio buscando fórmulas para encontrar un modelo de desarrollo que garantice el futuro turístico. El municipio cuenta con ingredientes que lo convierten en un destino de primer nivel. Nos lo termina de explicar la alcaldesa. Como son, por ejemplo, sus 11 kilómetros de playas, sus dunas, sus pinos, su rico patrimonio cultural y arqueológico, una variada gastronomía a base de productos frescos procedentes de la huerta y el mar, o sus más de 5.000 plazas de alojamiento reglado. Recientemente, en la Feria de Turismo en Fitur, presentábamos este nuevo plan y fueron los empresarios, en una jornada de trabajo y posteriormente en distintos vídeos, los que demandaron y los que nos hicieron un análisis DAFO como destino. Y cuando uno tiene claro cuáles son sus debilidades y cuáles sus fortalezas, es mucho más fácil trabajar. Hace ya años, la apuesta pasó por establecer estrategias y posicionarnos en la red. No vale con ser uno más, sino que Costa Blanca y, por inclusión, Guardamar del Segura, debemos marcar un camino en esa amplia red. Siempre bajo la premisa de la sostenibilidad y la calidad. La provincia de Alicante ha conseguido ser un destino de referencia. Y ahora que todo pasa por lo audiovisual y las nuevas tecnologías, tenemos que ser capaces de mantenernos en la senda de los buenos resultados. Desde el Patronato de la Costa Blanca y desde la propia Diputación de Alicante, queremos seguir apoyando a los municipios en esta tarea, conscientes como somos de que es el esfuerzo de todos lo que nos va a hacer más fuertes. Estoy segura que esta jornada va a contar, y seguro que cuenta, con la participación de destacados ponentes y de destacados profesionales y expertos del sector. Esto seguro que nos va a ayudar a clarificar algunos aspectos y a trazar futuras líneas del camino que Guardamar del Segura precisa para seguir consolidando su estrategia turística. Así que yo solo me resta decirles que ánimo, que adelante, que tenemos unos ingredientes buenos para presentar un producto mejor y, por tanto, pues con estas jornadas
con estas reflexiones que seguro van a surgir a lo largo de la jornada, pues yo espero y deseo que las jornadas, querida alcaldesa, os sirvan para bien, para seguir desarrollando este municipio y para seguir incrementando la presencia de Costa Blanca, de la provincia de Alicante, en todo el mundo. Yo así lo espero y seguro que Guardamar va a ser uno de los municipios que nos van a ayudar a conseguirlo. Así que ánimo, adelante y que tengáis buenas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora presidenta por sus palabras. Guardamar es turismo y como tal su imagen tiene una gran importancia. Damos por este motivo paso al técnico de turismo del Ayuntamiento de Guardamar, el señor don Joan Carles Martí Casanova, el cual va a presentarnos el nuevo vídeo de promoción turística de Guardamar. Me cabe el honor como técnico municipal de turismo de presentaros el nuevo vídeo de promoción turística Guardamar Me Gusta. Este vídeo fue estrenado hace 2 semanas en Fitur, Madrid. Tanto la rueda de prensa como la proyección en la pantalla central gigante del pabellón de la Comunidad Valenciana obtuvieron un gran éxito de afluencia y de crítica. El pasado mes de septiembre, la alcaldesa Carmen Verdú, como concejal de turismo, me encargó que coordinase este vídeo para que estuviese operativo en enero de 2015. La Oficina de Turismo se puso manos a la obra en colaboración con la empresa Tú y Yo Qué, de Elche, quienes ya habían realizado vídeos tan prestigiosos como el del Grupo Marjal de Guardamar. Era una asignatura pendiente de gran urgencia. El vídeo anterior databa del 2006 y es un documental de 25 minutos de duración, por lo que había quedado totalmente desfasado. El mercado actual demanda publirreportajes breves y rápidos que muestren en pocos minutos el inventario de recursos turísticos del destino. Doy las gracias a su director, Sergio Mahugo, aquí presente, por el gran esfuerzo realizado. Además, tuvimos que echar mano del archivo municipal, por lo que doy gracias a John Prieto por su colaboración en las imágenes de fiestas. Este vídeo tiene 5 minutos de duración y se ha grabado todo en Full HD, alta definición, con un tamaño de pantalla panorámica 1920x1080. Se han utilizado 3 tipos de cámaras, una Canon 7D, una Steadicam y un dron con una cámara gorro para los planos aéreos. La música es licenciada en Creative Commons y se han comprado los derechos de uso. Les presentamos hoy el vídeo con las leyendas en castellano. En los próximos días dispondremos de versiones en valenciano, inglés, francés, alemán, neerlandés, ruso y noruego, en consonancia con los principales mercados turísticos de Guardamar, ya que acudimos a promociones en todos estos mercados con buenos resultados. Al final del vídeo aparecen unas imágenes breves sobre algunos de los proyectos urbanísticos más importantes de nuestro municipio en estos momentos. Queremos agradecer la colaboración del Grupo Marjal, de Euromarina y de Esp Houses por las imágenes cedidas. Ayer volví de la Feria de Bruselas y les puedo asegurar que el interés por un municipio tan excepcional como Guardamar es enorme. Este vídeo lo colgaremos en los próximos 15 días en YouTube en sus distintas versiones idiomáticas. El trabajo y las revisiones dirigidas por la alcaldesa, la corporación, el equipo técnico y la empresa productora ha sido arduo. Espero, francamente, que les guste. Pasamos, por lo tanto, a su proyección. Muchas gracias.